Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida y explicación el modo solitario a este, la o a esta, la posada sangrienta. Un juego de 1 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente unos 45 o 60 minutos, depende en la duración que queráis darle al juego, y a partir de 14 años. 14 años más que por la mecánica, un poco por la temática, porque tenemos asesinatos, hay que enterrar a la gente y bueno, ya estáis viendo en la portada la posada sangrienta. Más que por la mecánica, más bien por la temática. Es un juego que no es novedad, ¿vale? De hecho creo que salió en 2015 y es un juego que en su momento lo jugué mucho y me apetecía traerlo al canal porque es de estos juegos que te acuerdas de ellos y dices, oye, me gustaba mucho ese juego, ¿no? Y lo recupera y dice, venga, vamos, y resulta que tiene modo solitario, pues digo, venga, pues vamos a hacerle un pequeño vídeo con una partidita para que veáis cómo funciona y no sé, un poco también si al cabo de 6, 7 años el juego, si lo habéis jugado, si no, un poco también, ¿qué opináis vosotros sobre este juego con el tiempo que le ha pasado? Si creéis que sigue, está chulo, si no, no sé. Un poco al final debatir con vosotros ya que estáis aquí en el directo, ¿no? Y bueno, este juego lo editó en su momento en castellano Pearl Jams. Ya sabéis que Pearl Jams es una editorial de las que distribuye Asmodee. Y su autor es Nicolas Robert e ilustrado por Weberson Santiago. ¿Vale? Bueno, pues tenemos un juego en el que estamos en Francia en 1831. Y estamos en una posada, y dentro de la posada, pues la gente pasa por la posada, se quedan en las habitaciones, y en esta posada, pues pasan cosas un poco extrañas, ¿vale? El objetivo del juego es, a lo largo, podríamos llamarlo dos rondas, ¿vale? O sea, el juego dura dos vueltas al mazo. Cuando se acaben esas dos vueltas al mazo, el que tenga más francos, pues en definitiva será el ganador de este, bueno, de esta, la posada sangrienta. Así que bueno, una vez hecho ese pequeño resumen un poco de lo que trata el juego, nos vamos a ir a la pantalla cenital para explicaros cómo se juega antes de empezar la partida. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el tablero del juego, ¿vale? Que aquí tenemos un marcador. Este marcador significa el dinero que tenemos. Como estáis viendo, es hasta 40 monedas, ¿vale? Es el dinero máximo que podemos tener. Digamos que este es el dinero en efectivo. Este dinero puede ir subiendo, puede ir bajando y... muy buenas noches, Cuyecito acaba de llegar justo a tiempo para ver este juego. Vale, y además cada jugador va a empezar con 5 francos, que va a poner su marcador indicando que tiene ese dinero. Luego, en función del número de jugadores, se colocarán tantas habitaciones de cada jugador en función del número de jugadores que seamos. En el modo solitario se pone una de nuestro color y 3 neutrales. Vale, luego tenemos un mazo. Aquí he sacado unas cartas diferentes para que veáis una simbología que ahora vamos a explicar. Vale, la voy a retirar para no confundir. Y cada jugador lo que va a coger va a empezar con 2 campesinos. Vale, en el modo solitario además se van a colocar 2 campesinos en el restaurante. Este es el restaurante de la posada. Vale, y a cada jugador le vamos a dar un establo que ya es un anexo de una capacidad. Vale, los anexos pueden tener capacidad 0, 1, 2 o 3. La capacidad es para ir enterrando a la gente debajo de esos anexos, de esos edificios. Si no tienes capacidad, pues ahí no podrías enterrar a la gente. Y además, este establo nos sirve como carta de ayuda a la hora de saber las acciones que podemos hacer y lo que podemos hacer en cada una de las fases. Aquí nos pone en función del número de jugadores si queremos una partida corta, más corta o una partida más larga, las cartas que hay que descartar del juego. Entonces, bueno, pues aquí con esta carta de ayuda... Ahora explicaremos cómo se juega. Además, cada jugador va a empezar con 10 francos, que esto sí está blanqueado. El objetivo del juego es blanquear el dinero, porque esto vamos a ir subiendo, blanqueamos y bajamos hasta el dinero que queramos, ¿vale? Y siempre que blanqueemos nos vamos a llevar billetes de 10 francos, ¿vale? Y aquí nos cogemos estas fichitas rojas, o cada uno de su color correspondiente, que las va a guardar porque hay algunos anexos que nos van a permitir, pues, tener más habitaciones que sean de nuestro poder. Las habitaciones de nuestro poder, eso es bueno, porque cuando esa gente no le hagamos nada y se quede en la noche a dormir en la posada, nos va a dar dinero por cada personaje que tengamos en nuestras habitaciones, ¿vale? Y luego, por último, tenemos este mazo de cartas con diferentes personajes, diferentes cartas, que lo que tenemos que fijarnos en cada carta, pues es el tipo de carta. En este caso, este sería enterrador.
el anexo, lo que le entra en el espacio, o sea, esto sería una carta de nivel 2, como hemos dicho, tenemos cartas de 0, 1, 2 y 3. Aquí el efecto que hace si ponemos esta carta la construimos como un edificio y si le damos la vuelta nos pondría el personaje que cuando lo matamos y si lo enterramos nos va a dar el dinero que pone aquí. Esas son las cosas que tenemos que saber de estas cartas. Bueno, pues en función del número de jugadores y la partida, si lo queremos más corta o más larga, tendremos que quitar del juego una serie de cartas. Vale, entonces, ¿esto cómo se juega? Pues aquí se van a poner las cartas, se van a sacar siempre, van a venir los viajeros y se van a colocar en las diferentes habitaciones de la posada y en nuestro turno vamos a hacer dos acciones, ¿vale? Esto lo vamos a bajar un poquito porque si no se nos va del plano y es importante que se vean los símbolos. Entonces, en nuestro turno, como hemos dicho, vamos a tener estas dos cartas en la mano y podemos hacer dos acciones por turno. Hoy tienen las cartas enfundadas, ¿no está Imario? Sí, está Imario aquí y dijo que había que jugar este juego con las cartas enfundadas. Entonces, como hemos dicho, podemos hacer dos acciones. Por turno, yo haré una, luego otro jugador hará otra, así, 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 hasta que hagamos dos vueltas. Cuando hagamos las dos vueltas, se acaba el turno y vamos a tener que hacer una serie de cosas. En este caso, primero, si tenemos algún personaje muerto, ¿vale? Tendremos que pagar 10 francos para quitarlo del juego y porque hay si hay policía, ¿vale? Si hay policía en alguna de las habitaciones, si tenemos algún personaje muerto, que ahora explicaremos cómo va eso, tenemos que pagar 10 francos para quitarnos de en medio ese cadáver y que no nos pille la policía. En el caso de que no haya policía, pues podemos tener cuerpos sin enterrar aquí muertos sin problema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando acaba ese turno que hemos hablado de las dos acciones de cada jugador, primero vemos si hay alguna investigación policial. Después cobramos, o sea, tenemos que pagar a los huéspedes. O sea, se van los huéspedes aquí a este mazo, porque se van de la posada. Y cada huésped que tenga en una habitación tuya te va a dar un franco. Y después hay que pagarle a tus personajes que tengas en la mano. Por cada personaje que tengas en la mano, tendrás que pagar un franco. ¿Vale? Si no tienes dinero y no puedes pagarles, pues toda esa gente que no puedes pagarle se va de tu mano. Así que cuidado también con las cartas que os quedáis en la mano porque hay que pagarlas. ¿De acuerdo? Vale, eso es el turno. Ahora, ¿qué es las diferentes acciones que podemos hacer? Podemos hacer cinco cosas. Una, con las cartas que tenemos en la mano, podemos sobornar a cualquier personaje que tenemos aquí. ¿Cuántas cartas hay que pagar? Pues en función del nivel. Si esto es uno, yo tengo que pagar una carta. ¿Vale? Si es campesino, se va al restaurante y si es una carta normal, se va fuera de la posada. ¿Vale? Y tendría que cogerme esa carta. En este caso es un 1, tengo que pagar una carta. Si fuesen un 3 de 3 niveles, tendría que pagar 3 cartas. Y así, pues con todas. Si es de 0, pues 0. ¿Vale? Pero algunas cartas, bueno, como estáis viendo, las cartas tienen diferentes simbologías arriba en todas las cartas. Este te pone aquí un simbolito de los dólares, del dinero, de los francos. Pues si yo uso para sobornar a este personaje, imaginemos que yo quiero sobornar al policía, que son tres cartas, ¿no? Pues yo podría usar, si tengo esto en la mano, podría usar una, dos y tres. Me llevo esta a la mano y todas las cartas que tengan el simbolito de sobornar vuelven a mi mano, ¿vale? Es lo bueno de cuando sobornes, usen las cartas que tienen ese simbolito porque las va a usar y se te van a quedar en la mano. Vale, la acción de sobornar sería o bien coger un personaje de aquí o bien coger dos personajes, uno o dos personajes del restaurante. Esa sería la acción de sobornar. Luego tenemos la acción de construir. Cuando las cartas las tenemos en la mano, como estáis viendo, algunas tienen anexos, que son estos edificios. Esos edificios sirven para enterrar a la gente luego ahí debajo. Además, los edificios nos van a dar normalmente una serie de ayudas. ¿Vale? Por ejemplo, este te dice, a partir de ahora juega un comodín, o sea, un cómplice menos en las acciones de sobornar. Pues si yo esto lo construyo como anexo, cada vez que vaya a sobornar me va a costar uno menos, porque me está dando esa ayuda. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a construir los anexos? Pues igual que sobornar, ponemos el anexo y tenemos que pagar tantas cartas como el nivel sea. En este caso es uno, pues yo tendría que pagar una carta. Si pago una carta de construcción, como estáis viendo aquí, pues esta carta se me viene a la mano. ¿Qué pago con otra carta? Pues la carta la pierdo.
¿Vale? Luego tenemos la opción de asesinar. Pues asesinar exactamente igual. Yo tengo mi carta y quiero asesinar a este personaje, pues tendría que gastar tres disparos, tres personajes. Imaginemos que uso estos tres. Como esto es pistola, me volvería la mano. Y este personaje lo mato. Y lo pongo aquí boca abajo porque está muerto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está muerto, está aquí, pero tengo que enterrarlo. Para enterrarlo es otra acción que es exactamente lo mismo. Miro el nivel y uso las tres cartas, que en este caso, como es nivel 3, tendría que usar tres cartas. Si alguna fuese de enterrar, volvería a mi mano. Y ahora ya sí lo tengo que poner debajo de uno de los anexos que tenga. O incluso se lo puedo poner a otro jugador, si estuviésemos jugando en el modo normal. Si lo pongo a otro jugador, el dinero nos lo vamos a repartir entre los jugadores. Entre ese jugador que le he puesto el personaje enterrado en su anexo y yo. ¿Vale? Y en este caso serían 26 monedas. Pues esas 26 monedas, pues me las sumaría y ahí lo tendría. Y la última acción que podemos hacer en nuestro turno es pasar para blanquear dinero. ¿Vale? Pasamos, no haríamos ninguna acción para blanquear por billetes de 10 lo que queramos. Pues imaginemos que quiero blanquear 20 francos. Pues entonces me pongo ahí. Y cojo mis dos billetes y aquí tengo mi dinero. Así vamos a ir jugando hasta que se le dé la vuelta al mazo dos veces. Cuando se acabe el mazo, en el modo solitario, si tengo algún personaje muerto y no está enterrado, he perdido la partida. No puedo acabar la partida con personaje enterrado y sin que, o sea, personaje muerto y que no estén enterrados. En caso del juego normal, si tenemos personajes sin enterrar, tendríamos que pagar dinero para quitarnos los del medio y encima no ganaríamos el dinero por enterrarlo. O sea que el dinero solo lo vamos a ganar cuando los vamos enterrando. ¿Vale? Como hemos dicho, en el este anexo tenemos capacidad para uno. Y ya está, así de sencillo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, una vez que sabemos jugar, vamos a preparar la partida. Como hemos dicho, voy a empezar con dos campesinos. ¿Vale? Campesino, campesina. Ahí lo tenemos. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, el juego pone para el tema del solitario. Muchísimas gracias, Chotacabras, por esa recomendación. Que los puntos nos los dan 110. O sea, si conseguimos entre 110 y 129, seríamos un posadero inquietante. Entre 130 y 149, posadero peligroso, tal y cual. Pero esta puntuación está puesta para la partida larga. Nosotros vamos a jugar una partida corta, con lo cual, bueno, aquí de todas formas en las instrucciones nos viene explicado qué hace cada uno de los edificios por si tenemos alguna duda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no sé cuántos puntos poner para el tema de la apuesta, ¿vale? Si se os ocurre algo con el tema de la apuesta, con una puntuación, ha dicho en el largo que la puntuación más baja sería de dinero 110 y la máxima es 170 o más. Pero claro, es la larga. Con la larga tendríamos que descartar 26 cartas y con la corta tenemos que descartar 34 cartas. Si os parece bien, clasifícate los dedos. Vale, si queréis que hagamos que abramos la apuesta, vamos a quitarnos aquí el dinero, empezamos con 10. Y ahora vamos a barajar y vamos a quitar 34 cartas. Bueno, ya que lo he explicado, ¿qué os parece el juego? ¿Lo conocíais? ¿Os llama la atención? ¿Os parece curioso? ¿Os mola? ¿No os mola nada? No sé, un poco. ¿Qué os parece? José Au también, que se lo ha pillado sin saber cómo era, simplemente porque dije el otro día que el juego molaba. Me tiene en un sin vivir este hombre. Como ahora no le gusta, ¿verdad? 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muchísimas gracias por ese follow. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 cartas. Estas 34 cartas fuera del juego. Muchísimas gracias por ese follow, Orihor Kaif. Yo he llegado un pelín tarde. Pero parece curioso. Vale, ¿qué puntuación le ponemos para la apuesta de la partida? Tenemos solo estas cartitas, ¿vale? Las vamos a poner por aquí. Y son dos mazos. Vamos a ver, si pone 26 cartas y el otro 34, lo que hay que retirar son 8 cartas más, con lo cual son 16 cartas más, con lo cual son 4 turnos, 4 turnos menos lo que se va a jugar. En principio, ponemos
100, entre 100, o sea, menos de 100 y más de 100, la apuesta, ¿os parece bien? A mí en su momento me llamó la atención y parece bueno, pero el arte me echó para atrás. Eso FM. Vale, pues voy a hacer la apuesta por si alguien quiere apostar en la partida que vamos a hacer ahora mismo. Predicción. Vale, y vamos a iniciar predicción. Evidentemente, si acaba la partida y tenemos algún cuerpo que no está enterrado, hemos perdido. O sea, es cero. Entonces vamos a poner quién ganará. Y le vamos a poner el juego. Bueno, más que quién ganará, qué puntuación vamos a hacer, ¿no? Sería 99 o menos. O 100 o más. Tengo que decir que este juego no juego nunca en solitario. Y hace como 6 años que no juego este juego, ¿vale? Vale, y aquí le vamos a poner cuántos puntos. ¿Cuántos puntos conseguiré? Ahí lo tenemos. Lanzamos la apuesta. Y una apuesta de 5 minutitos. Pues listo. Hemos lanzado la apuesta por si alguien quiere apostar. Y dice, Diego, ¿vas a ganar o vas a perder? Dice FM. Pues a mí el arte o me desa pues a mí el arte o me desagrada del todo. Sí, que el arte no mola, ¿no? De precio está súper bien, dice José Agu. En jugamos otra. Vale, pues entonces, vamos con la apuesta. A ver qué pensáis. Mira, por ahí ya vemos que la gente está conmigo, cuyecito ahí a tope. Y bueno, vamos a empezar la partida. Tenemos esta carta por aquí, estas dos cartas que las vamos a tener en la mano. Esto lo vamos a retirar porque ahora mismo no nos hace falta. Y el dinero que se vea, tenemos aquí ya 10 dólares, 10 francos. Bueno, evidentemente, con jugando a más jugadores se pondría esta carta y esta carta cada ronda se va pasando al jugador siguiente, ¿vale? Vale, pues comenzamos. Las cartas son un poco bastante feas, dice Mario. El arte a mí no me gusta. Vale, no ha salido un policía, un enterrador que dice inmediatamente sustituye una llave neutral por una de tus llaves. Esta carta hay que pillársela y hay que montarla. Aquí nos llevamos un conserje que dice inmediatamente coloca una ficha de servicio de habitaciones al lado de una ficha de llave. A partir de ahora, cuando un huésped alquila esta habitación, paga también francos como su rango. Vale. Y tenemos este. Uf, es que este también me mola, el abogado. A partir de ahora juega un cómplice menos en las acciones para sobornar. Vale. Pues quiero esta carta y quiero esta carta. Y ambas las quiero construir. Y tenemos solo dos cartas a la mano y solo tenemos dos acciones. Vale, por ahí ya estamos viendo las apuestas. No quería decir que el arte no me desagrada. Ah, vale, a Chotacabras que no. Sí, el abogado. El abogado. Vale, Mario va ahí con el juego, con el abogado. Vale, pues tenemos suerte porque en principio nos podemos llevar las dos cartas. No las vamos a llevar. Una acción va a ser. Ah, bueno. En el modo solitario cogemos la carta y la colocamos en la habitación que queramos, ¿vale? Que se me ha olvidado. El jugador elige en qué habitación la ponemos. ¿Por qué? Con la idea de decir, bueno, pues este personaje yo creo que nadie se lo va a quedar, pues lo voy a poner en mi habitación para ganar el dinero. Vale, he pagado un campesino, me llevo esta carta a la mano, me la voy a poner aquí porque si no luego ya cuando empecemos a construir, o bueno, las manos, la mano la pongo aquí y las cartas que vaya construyendo las pongo aquí. Y con mi segunda acción va a ser pagar esta para llevarme al monje. Vale, ya tengo estas dos cartas en la mano. Ojo que tenemos 5 francos para empezar. Se acaba la primera ronda y dice investigación policial. Hay investigación policial, pero no tenemos a ningún cuerpo sin enterrar. O sea que no hay problema. Cobramos un franco porque tenemos al policía que ha dormido en nuestra habitación de la posada y esta gente se marcha. Y ahora nosotros tenemos que pagar 2 francos porque tenemos dos personajes en nuestra mano. Fin de la primera ronda, digamos. Sacamos este. Vizconde. Tiene una carta verde y dice inmediatamente gana 6 francos. Yo creo que esta no la voy a adquirir.
Vale, ahora, un policía de estos con pistola de cero, que es gratis cogerlo, o sea, no sería mala idea. Y otro verde que dice inmediatamente ganas 4 francos. Y esta, inmediatamente ganas un franco por cada anexo azul que tengas construido, incluido este, y también es de cero. Necesito cartas para construir los anexos. Entonces, todos son de cero, o sea que realmente contratar ahora mismo es relativamente gratis. Pero el problema de eso es que después tengo que pagar si tengo muchos personajes en la mano. Entonces tampoco me interesa eso. Yo creo que voy a construir. Mira, me voy a llevar. Me voy a llevar el alguacil. Gratuito, lo he sobornado porque es de cero. Y ahora vamos a construir al monje. Porque el monje dice que inmediatamente sustituye una llave neutral por una de tus llaves. Con lo cual, me cuesta uno porque tiene un anexo. Pagamos esa carta y construimos al monje. Inmediatamente cambiamos una llave neutral. La convertimos en nuestra. Perfecto. Muy buenas noches, Caneda. Bienvenido también al directito. Vale, hemos hecho la acción de sobornar y hemos hecho la acción de construir. Fin del turno. Ahora, ¿hay investigación policial? No hay policía, no pasa nada. Y ahora, ¿cuánto? Bueno, evidentemente la vamos a poner en esta, ¿vale? Para que ganemos dinero, si no es poco lógico hacer esa acción, ¿vale? Ganamos 2 francos porque tenemos ahí 2 personajes, 1 y 2. La gente se va. Y ahora, muchísimas gracias, Caneda, por ese estreno de cinturón. Cambias de color. Y muchísimas gracias por ese Prime, 6 meses ya aquí con nosotros en Twitch. Y ya sabes, este mes de noviembre sortearemos un exit de los nuevos, que incluyen 4 puzzles. El templo perdido seguramente sea, pero bueno, uno de esos dos se sortea este mes, más los 10 euros de la tienda. Vale, y ahora tenemos que pagar por el personaje que tenemos en la mano, que es uno. Pues ahí nos quedamos en 5. Y Mario traidor. Y Mario, ¿qué ha pasado con Imario? Imario, sí, Imario ha ido con el juego hoy. Ha ido con el juego. Esto deberíamos ponerlo aquí un poquito más abajo que se ve el chat que está ahí molestando. Ahí. Yo creo que por la apuesta, Imario. Vale. Ponemos carta. Aquí tenemos una de estas que nos interesa, pero es súper cara porque cuesta 3. A partir de ahora puedes asesinar tantos viajeros como quieras con una única acción. Ostras. Esto es el carnicero. Se llama carnicero esta carta. Vale, esta no la voy a comprar, con lo cual va a ir a mi habitación. Aquí hay que ganar moneda. El brigada. Yo ahora qué quiero. Este, yo creo que el asesino este, a lo mejor me lo llevo. Mira, voy a poner aquí. Bueno, no, todavía es pronto para llevarme asesino. Bueno, es que también necesito dinero. Me lo voy a poner ahí, porque a lo mejor me lo llevo. Este que es de cero, este no. Este es un manta, se va ahí y ese seguro no. Y este también es de cero. Bien, esta carta nos viene estupendo porque la vamos a coger seguro. Dice, inmediatamente ganas un franco por cada anexo rojo que tengas construido, incluido este. Vale, perfecto. Cinturón azul, ahí lo tenemos, a Caneda. Es que antes no había salido el cinturón, ahí lo tiene, que aguantando ese cinturón, esos pantalones a tope. Solo cuando juega con la señora. Vale, pues tenemos esas 4 cartas, tenemos 2 acciones y primero vamos a sobornar a este personaje, al agricultor. Y ahora, para poner este anexo, necesitamos pagar una carta, que vamos a pagar este, que es de construir, y así no tenemos problema. Y nos vuelve a la mano. Ya tenemos a esos anexos, ya hay que ir pensando en ir asesinando a la gente. Bien, hemos hecho sobornar y hemos construido. En fin, ganamos 2 monedas, 1 y 2. Y ahora esta gente se va. Y nosotros pagamos uno porque tenemos uno en la mano. Sencillo, ¿no? Vamos a centrarnos, que ni siquiera sé qué juego es. Grande Caneda, grande Caneda. No feo que pegar a un padre. Sí, en la estética, regulín. Pero el juego a mí me mola bastante. No sé qué os está pareciendo lo que está. Bueno, espérate, a ver. Dice el sacerdote: a partir de ahora puedes devolver
a tu mano cualquier cómplice que no sea morado que uses para enterrar un cadáver. Cuesta mucho, pero un fenómeno. En este turno no lo vamos a... Bueno, también ahora nos cuesta uno más barato, o sea que nos costaría dos. No, el arte no es de Clement Frank, el arte es de Weverson Santiago, pero es verdad que el arte está bastante acorde a la temática del juego. Vale, aquí nos sale un barón que inmediatamente gana 4 francos, un anexo de 0. Esta carta un poco loser, no la queremos para nada. Vale, el alguacil, lo vamos a poner aquí. Y el abad, el edificio dice: a partir de ahora juega un comodín menos, o sea, un cómplice menos en las acciones de enterrar, si lo tenemos construido. Vale, esta carta la queremos. ¿Cómo? Vamos a ver. Puedo pagar esta carta, como me va a costar uno menos y es de dos, me costaría solo una carta. Pero claro, luego voy a necesitar otra carta para asesinar. Vamos a empezar a asesinar porque necesitamos dinero. Estamos entreteniéndonos. Sí, estamos construyendo muchos anexos, tal y cual. Anexos de uno, eso sí. Podemos enterrar tres cuerpos. Pero poco más estamos preparando entonces. También podríamos cogernos este y asesinar a este. ¿Para qué quiero asesinar a ese? Si es un fenómeno, para enterrar. Veremos a ver. Es que claro. Bueno. Puedo asesinarlo, o sea, puedo cogerme la carta, asesinarlo, y luego ya si saliese algún policía y tenemos algún problema, cogemos campesinos, que podemos coger dos, y lo enterramos. O sea, sería una acción ahí arriesgada. Así que, por si alguien está interesado en la película. ¿Hay película de esto? ¿Qué me dices? FM, pónnosla si puedes en Discord, en la sección de peli, por fin. En Discord, por si para echarle un ojo. Vale, pues vamos a hacer eso. Soborno a este, con uno menos gracias a este anexo. Pagamos una carta, nos llevamos este a la mano. No, perdón. Hemos dicho que íbamos a sobornar a este, que es de cero gratis. Y ahora asesinamos a este con dos tiros. Dos cartas, esta sí la perdemos, pero esta como hemos usado el tiro para asesinar, lo matamos. Ya tenemos un cadáver. Vale, no hay policía, no hay investigación policial. Perfecto. Y ahora nos dan dinero. ¿Cuánto? Pues dos monedas. Una y dos. El albergue rojo en español. ¿Qué me dice? Vale, esto fuera. Y ahora pagamos. ¿Cuánta? Una moneda porque tenemos una carta en la mano. Vale, ya tenemos aquí un cadáver. Que cuando lo enterremos nos va a dar 18 monedas acá. Venga, ha salido este. Que es el cervecero de 3. Azul dice: a partir de ahora puedes sobornar hasta 4 campesinos con una única acción. Bah, tampoco me llama mucho. Ese no lo vamos a contratar. Muy buenas noches, Rosa, y bienvenida de nuevo al directito. Hola, lo quiero con más motivo, con más motivo. Ah, ahora lo quiero con más motivo. O sea, te está molando, ¿no? Me alegro. Vale, este anexo verde no me llama nada. El vizconde va a ir ahí. Este me llama, aunque es un poquito caro. Dice: al final de la ronda, no pagues el sueldo de uno de tus cómplices. Bueno, no está mal. Y por último, uff, un jefe de brigada. Vale, pues hay que enterrar. Hay que enterrar. Y porque es o enterrar o este quitarlo del medio. ¿Podríamos sobornarlo? No. Hay que enterrar. Vamos a enterrar. ¿A quién nos vamos a coger? Pues este que nos cuesta uno. Como nos cuesta uno menos, pues sería cero. Nos lo llevamos la mano y ahora enterramos. Necesitamos dos. Pagamos estos dos. Y enterramos el primer cuerpo que vamos a enterrar. Y ganamos 18 monedas acá. Del 7 al 17. Más 10 de nuevo. 27 menos 2. Que sería 18. 25 monedas. Vale. Fin. Ahí lo hemos hecho mal. Pero bueno, no pasa nada. Ganamos solo una moneda. Porque solo hay un personaje en la habitación roja. Esto se va. Y no pagamos un duro porque no hay nadie en nuestra mano. Ayer no pude estar con vosotros. Pero lo he visto en diferido. ¿Qué te ha parecido el juego del Age of Empires?
Vamos a hacer serio, ¿vale, Rosa? Vale, aquí ha salido un policía de dos. Ahora mismo, bueno, hay que seguir asesinando a la gente, pero yo creo que en este turno no nos lo vamos a llevar. Ahí se va. Aquí nos sale otro constructor que podría estar bien, además gratuito. Inmediatamente gana un franco por cada anexo rojo que tenga construido. No tenemos ningún anexo rojo, pero no para construirlo, sino para construir edificio. Entonces, es probable que en este turno no lo llevemos. Aquí hay una de uno, que es otro constructor, ¿vale? El mecánico dice, a partir de ahora juega un cómplice menos en las acciones de construir. Vale, esto también nos da ahí un combazo para... Todas estas cartas al final son para largo plazo. Entonces creo que puede ser... bueno, esta me gusta incluso más que esta. Pero para construirla, a lo mejor me cojo las dos. Vale, y esta por última, que es de tres, que no me la voy a llevar ni de broma. A partir de ahora puedes sobornar a tantos viajeros como quieras con una única acción. Esta mola la tendera, pero ahora mismo no nos la vamos a llevar. Vale, podemos ir pensando en blanquear dinero. También no tenemos mucho. Este nos lo vamos a llevar gratis. Y este también nos lo vamos a llevar gratis. Nos llevamos estos dos, co cobramos dos monedas y pagamos dos monedas. Perfecto. Ahí lo tenemos y esto se va ahí, fuera de la posada. Vale. Venga, ha salido aquí un brigada. Yo en este turno lo que me interesa va a ser construir este edificio. Además me va a costar gratuito. Y tendría otra acción que a lo mejor puede ser ya asesinar. A lo mejor me lo quedo. A lo mejor me lo quedo. No te lleves tanto gratis, dice Mario. Vale, aquí tenemos otro abogado. Que ya tenemos uno y ahora mismo no nos interesa. Hombre, podríamos ahí combarlo para que nos salgan las cartas mucho más baratas, pero de momento no lo quiero. El príncipe que nos dice: al final de la partida ganas 3 francos por cada cheque que tengas. Ojo, es muy caro, pero tiene muy buena pinta. No, pero no, no me la voy a llevar por lo menos ahora. Y el paisajista, también de 3. Inmediatamente ganas 4 francos. Al final de la partida ganas 4 francos por cada carta roja en el mazo de salida. Ojo. Ojo, ¿eh? Es muy cara. No la podemos comprar. Vale. Vas a hacer un bufete. Totalmente. Con tanto abogado. Vale. Entonces. Esto lo vamos a mover para acá. Ahí. Porque vamos a construir otro anexo. Vamos a construir este anexo, que nos cuesta uno. Entonces, construimos este anexo pagando una carta, que pagaríamos esta carta, como es de construcción, nos vuelve a la mano. Uy, entro y oigo Franco. Muy buenas noches, cinéfilo, y bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí por el directito? Son francos porque son monedas de Francia. Estamos en 1831. Entonces, en ese momento la moneda de Francia era el franco. Vale, primera acción ha sido construir el anexo. Y ahora la segunda acción, no sé si que nos llevemos ya. Aquí hay que empezar a coger otra vez, hay que matar. Entonces nos vamos a llevar al brigada, que nos cuesta uno, pero con el abogado nos cuesta uno menos, con lo cual nos llevamos. Fin. Ganamos dos monedas, una y dos. Estos se van. Y ahora pagamos dos monedas porque tenemos dos cartas en nuestra mano. Vale, el mazo se está acabando y tenemos poquísimo dinero. Vale, un monje. Que es el mismo de antes. Este, el de la llave. Yo qué sé. A lo mejor me lo llevo, lo voy a poner aquí. Pero no para construirlo, sino para enterrar. Aquí un conde. No me hagáis el chiste del conde. Aquí va el conde, que no lo queremos. Hombre, cinéfilo, me alegro muchísimo de que estés bien. Te estábamos extrañando. Muchísimas gracias, cinéfilo. 7 mesazos ya aquí con nosotros. Gracias por esa suscripción. Y 7 meses ya. Ahí tiene su insignia como de fundador del canal. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias, de verdad. Vale, aquí tenemos otro policía. Que a lo mejor el policía lo podemos matar. Podemos coger el enterrador. Y podemos matar al policía. Entonces lo vamos a poner aquí. Y este, entre el conde y el abogado, si sí, sabía yo. Y, uff, ya no podemos hacer lo que quería hacer.
Porque, claro, yo pensaba matar a un personaje, pero claro, al estar el policía, tendríamos que enterrarlo en ese momento. Ojito que cinéfilo ha venido con el saco de Papá Noel y acaba de regalar una suscripción a Zombic 19. Muchísimas gracias, de verdad, cinéfilo, por ese regalo. Y bueno, ya sabéis, Zombic 19, bienvenido a la suscripción. Ya sabes que tú también participas en ese sorteo mensual de noviembre, en el que se va a sortear un exit y los 10 euros de la tienda. Y cinéfilo se lleva una papeleta extra por ese regalo que acaba de hacer. Lo vamos a poner en Discord, su papeleta extra, para que no se nos olvide. A ponerlo aquí. Vamos a coger en la sección de suscriptores y le vamos a poner a cinéfilo su participación. Aquí lo tenemos. Aquí. Y cinéfilo, que se llama en... Aquí, cinéfilo. Vale. Una extra. Ahí está. Y lo tenemos ahí puesto en Discord para que no se nos olvide que tiene una papeleta extra gracias a ese regalo que acaba de hacer con la suscripción. Muy buenas noches a Cuatro Piturro, que también se acaba de incorporar al directito. El arma a punto para disparar siempre. Ahí, cinéfilo a tope. Vale, pues vamos a ver. Estábamos aquí con concentración máxima porque, claro, mi idea de este turno era machacar a un personaje y llevarnos al enterrador. El enterrador lo vamos a coger sí o sí para quedárnoslo en la mano. ¿Vale? Nos cuesta uno, pero con el abogado nos costaría uno menos. Así que tenemos tres personajes y ahora ya sí que es verdad que no podemos asesinar. Creo que voy a cogerme otro personaje para luego intentar matar a un personaje de estos de tres y llevarme una pasta muy buena, muy gansa. Pero claro, si enterramos a uno de 26, nos vamos a pasar y vamos a perder dinero. Con lo cual quizás tendríamos que... Bueno, vamos a ver. Nos vamos a llevar a este personaje. Lo sobornamos gratis porque, gracias al personaje. No hace falta tanta concentración que cuando está Francis no la dejes concentrar. El abogado, qué abogado. Ha llegado cinéfilo. Ya estaba ahí Mario con el tema del abogado y el conde. Vale, estos cuatro personajes los tenemos aquí. Se acaba. Cobramos dos porque hay dos personajes ahí. Se van. Y tenemos que pagar cuatro monedas. Una, dos, tres y cuatro. Concentración máxima. Vale. Venga, vamos a ver si podemos hacer lo que queremos hacer. Nos sale un personaje de 3. Lo vamos a poner aquí para intentar matarlo. Luego vamos a coger este, que este es de 0. Dice, inmediatamente gana un franco por cada anexo morado que hayas construido, incluido este. Esta carta la vamos a dejar aquí en función de lo que vaya a salir. Aquí sale otro 0. Inmediatamente ganas un franco por cada rojo que haya. Y este aquí, a partir de ahora, es igual que este, el mecánico, ¿vale? ¿Has probado el Ark Nova? Tiene muy buena pinta. No, todavía no. Y además es que está. Creo que Ark Nova es dependiente de idioma. Y ya sabéis que va a salir en castellano por Maldito Games. Así que en principio vamos a esperar a que salga en castellano. Y cuando salga en castellano, pues veremos si podemos probarlo o no. Cinéfilo, saludos. Sí que se te extraña. Se te extraña. Mira que últimamente solo vienes cuando solo está Diego. Francis se va a poner celosa. Vale, pues entonces, no ha salido ningún policía, con lo cual creo que es el momento de... Vamos a ver. Me la voy a jugar. Ojo, porque luego necesito tres personajes para enterrar a ese personaje. Venga, vamos a hacer una cosa. Lo asesinamos. Uno, dos, sangre. Ah, mira, por ahí había puesto el albergue rojo. No sé si, creo que lo había puesto en Discord. Asesinado al frutero. Con tres. ¿Vale? Solo este no tiene disparo. Y este lo hemos matado. Ahí. Este nos va a dar 26 de dinero. Y esto nos vuelve a la mano. Y ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Blanqueamos? No. Vamos a sobornar. Sobornamos.
Vale, como no hay policía, no hay investigación. Queremos sangre. Vale, como no hay policía, no hay investigación. Podemos tener aquí un cuerpo sin enterrar, que no pasa nada. Ganamos dos monedas, una y dos. Y ahora pagamos cuatro, porque tenemos cuatro personajes en la mano. Una, dos, tres y cuatro. Esto se va. Y primera vuelta al mazo. Ojito que solo tenemos ese dinero y 10 francos. Y tenemos que llegar a 100 o más. Esto pinta regular, ¿eh? Esto pinta regular. Es que en verdad estoy enamorado de Diego. Sabe cantar, es chistoso, siempre pierde como yo y molesta a otros jugadores. Para... Es la estrategia, cinéfilo, totalmente. Vale, pues entonces, esto lo tenemos aquí listo y a ver qué sale. Nos sale el agricultor. Vale, ahora nuestro objetivo va a ser enterrar. O blanquear, con lo cual no creo que coja cartas. De todas formas, esta es muy barata. Anexos, no vamos a necesitar muchos más. Va, esa no la voy a querer. Esta carta es otro anexo, tampoco lo vamos a querer porque de hecho es la misma. Esto. A partir de ahora puedes devolver a tu mano cualquier cómplice que no sea morado cuando entierre. Esta carta podría venir bastante bien, pero es que es muy cara cogerla. Y es verdad que o la cogemos ya o ya la hemos perdido. Se parte. Y por último, el vizconde. El vizconde que no sé. Vale, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro, si este lo enterramos, nos va a dar 26 monedas. 26 y 22 nos pasamos. Podemos también blanquear y enterrar, pero esta carta la perdemos. Vamos a blanquear. Claro, es que no, si lo enterramos, vamos a perder mucho dinero. Vamos a perder 8 monedas. Que para eso hubiese enterrado uno de nivel 2. ¿No creéis? Sí. Vamos a blanquear. Primer turno, blanqueamos. 22. 20. Cogemos dos billetazos de 10 francos. Y ahora vamos a enterrar a este personaje usando los dos de enterrar y uno de estos. Con lo cual solo pagamos este. Y este cuerpo lo vamos a enterrar en este anexo. Y nos da 26 monedacas. 26 monedacas. Esto pinta bien. O sea que nos vamos otra vez al 28. Del 2 al 28. Vale, fin del turno. ¿Cuántos personajes hay? Dos. Pues uno y dos. Y tenemos que pagar tres porque tenemos tres en la mano. Una, dos y tres. Bueno, no está mal. Estoy casi que por volver a blanquear. Bueno, vamos a ver lo que sale y ya vamos decidiendo. Cogemos esta carta. No ha salido el Brigada. Brigada. A lo mejor lo matamos. Son 12 monedillas que nos llegaría a 40. Lo enterramos y después blanqueamos. Vamos a hacer eso. Ese por ahí. Este que es verde no lo vamos a coger. Es verdad que nos daría 9 monedas instantáneamente si lo construimos, pero no vamos a construir. En principio no vamos a construir más anexos. Este, la tendera, tampoco lo voy a coger. Y ayer jugué al Glass Road a 2 y no me convenció. Mucho efecto bola de nieve. A más, mejor. Tengo que decir que no he probado ese Glass Road. De hecho, todavía me estoy planteando si pillármelo o no. Pero no sé, no sé. Y si encima, cinéfilo, dices que a 2 no termina de convencerte, creo que definitivamente no me lo voy a quedar. No me lo voy a pillar. Vale. Hemos dicho que íbamos a matar a este personaje y lo íbamos a enterrar. Matamos con el Brigada, con lo cual no hay que devolverlo. Y lo enterramos con uno de estos de enterrar que nos sale gratuito. Y ganamos 12 monedas. Perfecto. Ahí al 40. Ahora, ganaríamos dos monedas que no podemos y pagamos, perdemos tres. Una, dos y tres. Si todo, sí, todo bien, aunque con el frío me duelen los huesos, me hago mayor, jajaja. El frío, qué malvado, ¿eh? Vale. Bien, la cosa no pinta mal. Porque ahora vamos a coger otros tres billetes. No, la cosa está dando un poco la vuelta. Es verdad que solo tenemos ya un anexo, así que tenemos que intentar asesinar a un personaje de tres. Venga, este que es de 3, quizás sea el momento de intentar asesinarlo. Lo que pasa es que nos quedamos sin personaje.
Dice, al final de la partida ganas 3 francos por cada cheque que tengas. Ojo, ojo, porque vamos a tener varios cheques. A lo mejor interesa. Voy a poner aquí. Este es de 1. El abogado no lo queremos ya, para nada. Este de 0. Inmediatamente gana un franco por cada anexo azul que tengas construido. No. Y este de 2. Al final de la ronda, no pagues el sueldo de uno de tus cómplices. Ostras, este no me he dado cuenta yo de antes, ¿eh? Dice, enciende la chimenea, o mejor dile al mayordomo que la encienda él. Grande. Vale. No hay policía. Es que luego. El problema. Claro, porque digo, mira, lo asesino. Venga, me la voy a jugar. Lo vamos a asesinar y vamos a blanquear. Pero claro, no lo vamos a poder. Es que esto me daría 3 monedas por cada billetaco. O sea, es que realmente si tenemos 6 billetes son 9 monedas más. El mayordomo me ha abandonado porque siempre que hago jugar a juego de mesa. Siempre le hace jugar a juego de mesa y se ha ido. Vale, pues. Lo vamos a asesinar. Me voy a quedar sin estas dos cartas que son buenas para enterrar, pero. Merece la pena. Lo asesinamos con 3. Y estas dos fuera. Ya no van a volver nunca más. Y ahora vamos a blanquear dinero. 30, 30 monedas. Nos quedamos en 7. Y cogemos 3 billetazos. Ojito que ya tenemos 60, ¿eh? Esto pinta bien. Pinta bien. 60. O sea que hemos hecho asesino, asesinato y blanqueo. Fin de la ronda. No hay investigación policial, perfecto. Y ahora ganamos 2 monedas por estos dos personajes y pagamos una porque tenemos un personaje en nuestra mano. Esto se está acabando, ¿eh? Vale, bueno, no, todavía quedan cartas. Vale, tenemos que enterrar. Ojito que no nos salga. Qué violento está hoy, asesinar merece la pena. Qué gran frase. 60. 60, 60. Ojo, ojo, que ha llegado un policía a la ciudad y esto nos fastidia un poco. Vale. También podríamos asesinarlo, pero claro, se nos van a amontonar los cadáveres. No, a este no le vamos a hacer nada. O sea que esto hay que enterrarlo sí o sí. No vamos a coger ninguna carta porque voy a cogerme dos personajes para enterrar esto y perder. Uf, no ha salido regular. Da igual lo que salga, si es que no, no me lo voy a poder quedar. Vale, entonces, hay que enterrar este cuerpo sea como sea, y es de 3, necesitamos 3 cartas, solo tenemos una, pues nuestro turno, vamos, en vez de sobornar, vamos a coger, podemos coger uno o dos, cogemos dos campesinos, una acción, y la otra acción, con las 3 cartas, enterramos que está ahí la policía preguntando que qué pasa aquí. 26 monedas. Del 8 al 18, 28 y ahora 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estamos. Vale. Investigación. Ganamos 2 monedas. 1 y 2. Y esto se va. Y no pagamos nada porque no hay nadie en nuestra mano. Bueno, no, no pinta mal, ¿eh? No pinta mal. Lo que pasa es que ya no tenemos más anexos porque todos son de 1. Y no tenemos. No sé si me va a dar tiempo a asesinar y enterrar alguno más. Vale. Ahora vamos a blanquear sí o sí. O sea que necesitamos. Esta. No la vamos a coger. Esta de 0, a lo mejor la cogemos. La vamos a poner aquí. Esta de 0 también a lo mejor la cogemos. Pero es que otro policía. No la vamos a coger. Bueno, este es de otro 0. Y este otro 0 dice inmediatamente un franco por cada anexo rojo que tengas construido. Vale. Necesitamos coger cartas. Necesitamos cartas. ¿Qué vamos a coger? Mira, esta. Para luego intentar construir anexos. Bloquea con Vitalden, que te queda genial. Blanquea con Vitalden. Vale, vamos a blanquear con Vitalden. 36. Hemos hecho hemos sobornado y ahora blanqueamos con Vitalden. 30 francos. Creo que hemos ganado, ¿eh? Ya llevamos 90. O sea, con un poquito más que ganemos. Esto está hecho, está hecho, está hecho. Vale, ganamos 2 billetes, 1 y 2, y perdemos uno por este personaje. Hay investigación, pero no hay ningún cadáver que no esté enterrado.
¿Y qué ha sido de Ariel? El algodón no engaña. Vale. Necesitamos un poquito de dinero. O sea, con 100 ganamos. Ahora mismo tenemos 97. Y quedan poquitas cartas. A ver cómo lo hacemos. Este, construir este es inmediatamente ganar 6 francos. Y encima un anexo. O sea que este la vamos a coger. Sí o sí. Este de 3, seguramente no lo cojamos. Vamos a poner aquí sin pensárnoslo. Este de 1, tampoco lo vamos a coger. Y este de 3 tampoco lo vamos a coger. Que es un mayor, un alcalde. Vale. Se quedó en el fondo del mar con el cangrejo. Muy buenas noches, imagina si te sale y bienvenida al directito. Vale. Hemos dicho que queríamos coger. No, sí. Sobornamos al vizconde. Al final lo hemos contratado. Cuesta uno, pero con el abogado nos cuesta uno menos. Y con la segunda acción lo construimos con esta carta. Con lo cual, al construirlo, inmediatamente ganamos 6 francos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojito que está bastante justo, pero creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Bien, esto ya sabéis que tendríamos que haberlo construido con esta carta. Nos vuelve a la mano porque tiene este símbolo. Se acaba el turno, hay investigación policial, no hay ningún cadáver que no esté enterrado. Y ganamos 2 monedas, 1 y 2. Y pagamos una moneda porque tenemos una carta en la mano. Y esto fuera. Y creo que es el último turno, ¿eh? Efectivamente. Ah, no, se acaba el turno aquí. Justo, porque ya quedan solo 3 cartas. ¿Vale? El juego dice que en el momento en el que no puedes rellenar todas las habitaciones, la partida acaba. ¿Vale? Pues entonces, no tenemos ningún cadáver que no esté enterrado. El bizco que ande. Y ahora vamos a hacer recuento de puntos. De dinero. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 14, no, 104. 104 monedas y hemos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado en esta partida. Así que muchísimas gracias celebrando esa victoria. Cinéfilo regalando esa suscripción a Imagina 7 Soles. Ya regalado 9 en el canal. Muchísimas gracias, Cinéfilo, por ese regalo a Imagina 7 Soles. Imagina 7 Soles, bienvenida de nuevo a Rincón de Jugones con tu suscripción. Y nada, vamos a anotarle ese boleto, esa papeleta extra, ahora en cuanto cerremos el directo para YouTube, porque estamos terminando la partida de la Posada Sangrienta. Y lo dicho, jugones, dejadnos en los comentarios qué os parece el juego. Si os gusta, a me gusta, suscribiros, hacer como cinéfilo, que ha venido hoy con el saco de Papá Noel, que está regalando ahí suscripciones, vamos. A todo el que viene. Toma, toma, toma. Así que nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.